10 años, acá está increíble, hay muchísimos talleres, demasiadas charlas. Ahorita acabo de ver a Javier Santaolalla, que está increíble su charla. Si eres un chico de prepa que todavía no sabes qué estudiar, es tu oportunidad para adentrarte al mundo de la ciencia y hacerlo más ameno para ti. Para el Instituto de Ciencias del Mar es importante venir para poder compartir lo que hacemos en el instituto con toda la gente. La mayoría de la ciencia se financia con dinero público, dinero que viene de nuestros impuestos, entonces retribuir a la sociedad a través de explicarles qué es lo que hacemos, cómo lo hacemos y luego invitarlos a que se unan a hacer ciencia si les interesa, especialmente a los jóvenes, pues es como nuestro deber, ¿no? Es muy interesante, en serio. Las actividades que hay en las carpas, todo es muy interesante. Están muy coloridas también las exposiciones que hay, las conferencias que tienen aquí también están muy interesantes. Entonces, más que nada vengo para informarme y para pasarla bien. Ha sido una experiencia muy enriquecedora. Tenemos la carpa UNAM Incluyente o UNAM para todos y todas. Y de lo que se trata es mostrar y enseñar a toda nuestra población de las que vienen a la Fiesta de las Ciencias y las Humanidades qué hace la UNAM para las personas con discapacidad. Tenemos muchas entidades y dependencias que hacen muchísimas cosas y lo que queremos aquí es mostrar, visibilizar y darles voz a todas estas instancias. Yo diría que este es un evento bastante entretenido, es una forma muy interesante de acercarse a las ciencias y a las humanidades y es una forma muy distinta de aprender y que la verdad me parece algo muy interesante, emocionante. Bueno, para el Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM es muy importante participar en esta fiesta de las ciencias y las humanidades porque nos da la oportunidad de informar a la gente qué es lo que hacemos en el instituto. Para nosotros ha sido fenomenal porque nos da esta oportunidad de que los chicos conozcan qué es lo que hacemos y también ha sido un reto para nosotros porque finalmente estamos dentro de nuestros laboratorios investigando, haciendo nuestras cosas y llevar estas investigaciones o bajarlas a un nivel de divulgación. Pues fue todo un reto al principio, pero ahora ya que tenemos varias veces que hemos participado, cada vez ha sido como más fácil y ha sido muy enriquecedor. Como todo es muy interesante, pero lo más interesante creo que ha sido pues las pláticas que dan, la nueva información que te dan, que muchas veces no sabes y pues cómo te llevas mucho conocimiento y pues mucha cultura. Sí, mi percepción de la ciencia ha cambiado ya que, pues, bueno, la veo todo un poco más amplio, que hay muchas más posibilidades de las que sabía. O sea, sabía que había como todo un mundo, pero ahora se ve como un poco más grande todavía. Trepa 8 traemos igualmente el proyecto Papime de Plastinación, donde igualmente hacemos una exhibición de diferentes especímenes en diferentes técnicas como diafanización, taxidermia, esqueletopexia, insuflados, donde de alguna manera igualmente traemos a muchos alumnos para que den explicación entre pares, que es una fiesta de jóvenes. Es muy enriquecedor porque los chicos igualmente en este evento aprenden muchas habilidades, desarrollan muchas habilidades que ya traen, por ejemplo el trabajo en equipo, la situación de solucionar problemas de manera inmediata, la cuestión de empatía, de autoseguridad, de autoconfianza, el poder hablar frente al público y valores importantes como es la honestidad, el respeto, la tolerancia, la empatía, la amistad, la gratitud. Creo que la experiencia fue algo grandioso porque realmente sí, en las pláticas hubo muchísimas cosas que yo no sabía y que me interesaron muchísimo. Nosotros hoy estamos participando aquí en la Fiesta de las Ciencias con un taller de juegos de mesa prehispánicos. Yo creo que es muy importante hacer presencia de no solo de la ENAL, sino en el particular caso de nosotros, de las lenguas indígenas. Actualmente no hay muchos sitios en donde se pueda estudiar para dar clases de náhuatl, entonces es importante que sepan que en la ENAL hay un espacio en donde pueden estudiar. Es muy importante que los jóvenes sepan y en general la sociedad todo lo que se trabaja en el Instituto de Geofísica. Nosotros trabajamos sismos, volcanes, campo magnético, radiación, y entonces los chicos aprenden nuevas formas de ciencia y puede ser que ellos hasta decidan dedicarse a alguna de estas cosas o aplicarlas a los trabajos que ahorita estén o en las carreras en las que estén ellos trabajando. Yo le diría a los jóvenes que dejaran el teléfono y vinieran a la Fiesta de las Ciencias y las Humanidades aquí en la UNAM. Prueben algo nuevo, los que no han venido que prueben algo nuevo, algo
algo padre, un ambiente chido y pues para que se informen más, ¿no? Los chicos que vengan, que es muy emocionante y sus perspectivas sobre lo que les gustaría estudiar pueden cambiar muchísimo, porque hay muchísimas cosas como no se imaginan.